pensé que no ibas a venir. Ah, sí. ¿Y por qué? Estaba escuchando música y me perdí. Pensé que no me encontrarías. Creo que ha llegado el momento de contar una historia. Sí, que las historias vengan. Bien, ¿por dónde quieres empezar? ¿Dónde? Ya sé. Empezaremos en el altiplano, donde el frío nos haga temblar. Muy bien, muy bien. Vientos de los Andes, vengan, vengan hasta aquí. Soplen muy, muy fuerte hasta nuestros huesos congelar. Había, tal vez, un pueblo. Un pueblo, nada más. Un pueblo con muchas personas que no la estaban pasando muy bien. Oh, es una lástima, pero... ¿por qué? Una terrible helada los estaba azotando y se estaban, congelando. Ah, pero eso se soluciona abrigándose y ya. Sí, pero... sus campos de cultivo, sus animalitos... La helada había afectado a ambos y ya no tenían qué comer. Hacía semanas que ya nada crecía y la comida que tenían guardada se iba a terminar. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué van a hacer? Sin embargo, había una familia que no había perdido la fe en que todo mejoraría. Una madre con su pequeño hijo. Estaban seguros de que su suerte iba a cambiar. Solo había que esperar. Vamos a echarle más leña al fuego, hijito. Así entraremos en calor y soportaremos este frío que cada vez está peor. ¡Ay, mamacita! ¡Estoy congelado! ¡Estoy más frío que un chupete de helado! No te preocupes, mijito. Ya el frío va a pasar. Volveremos a tener cosecha y todo estará bien otra vez. ¿Cómo lo sabes, mamita? Tu abuela siempre me hablaba del dios Tunupa. Él ayudaba a que a los pueblos nada les faltara. Seguro que él nos va a ayudar. El dios Tunupa era el dios de las aguas y de los truenos. Y siempre era evocado cuando era época de cosecha. Entonces, cuando el muchacho escuchó hablar del dios Tunupa, se le ocurrió una idea genial. A pesar del frío y del viento, decidió salir. Cogió un poco de barro y con mucho cuidado construyó un pequeño hombrecito. Luego, entró a la casa y con mucho cuidado le cantó. ¡Cantó! Querido amiguito, te pido un favor. Trae mucha comida y bastante calor. Si eres bueno conmigo, ya pronto verás que muchos como tú voy a fabricar. Y el muchacho esperó, 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 y nada, nada, no pasó nada, nada.
pronto, algo pasó. El muñeco cobró vida y empezó a hablar. Quizás podría ayudarte, amiguito. O quizás no. Como estoy calato, no me puedo mover. Se me congela mi cuerpito de tanto frío. Si me das un poco de ropa, podría hacer algo por ti. Entonces el niño no perdió el tiempo y llamó a su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Me puedes tejer un trajecito? ¿Para ti? No, no, no. Es para mi muñeco. No se vaya a congelar. ¡Oh, qué lindo muñeco! Le voy a hacer un trajecito muy lindo. Y la mamá del niño, con la ternura que tienen las mamás, le hizo el trajecito más lindo que pudo. Con este traje de lana tendrás un poco de calor y te verás muy guapo como bañado por el sol. Serás nuestro amuleto, mucha suerte nos darás. Lo que sea que nos falte, para nosotros conseguirá. Y el niño vistió al muñeco. Ahora sí, muñeco. Estás listo. ¿Nos puedes ayudar? Y en ese momento, el muñeco pensó. Es un traje muy bonito. Parezco todo un galán. Pero no me llames muñeco. Llámame por mi nombre. ¿Cuál es? Ekeko. ¿Ekeko? Así es. Muy bien, Ekeko. ¿Nos traes alguito que comer? Lo voy a pensar. Ya lo pensé. No. Aún me falta algo que me dé más distinción. ¿Algo como qué? Como unos bultos. ¿Bultos? Bolsitas llenas de cosas que te gustaría que te traiga. Y el niño consiguió pequeñas bolsitas y las llenó de semillas y de plantitas y de todas aquellas cosas que quería que el Ekeko les trajera. Pero, Otto, ¿cómo es posible que un muñeco les dé todo lo que necesitan? Ya no van a querer trabajar. Se van a volver ociosos. Sí, sí, es verdad, Lua. Se nota que eres una niña muy inteligente, que ha leído mucho. Sin embargo, el Ekeko no les iba a dar todo. El Ekeko es como un amuleto de la suerte. Sí, para que nunca les falte nada. Nada más. Como un amuleto de la suerte. Eso es, exacto. Otto. Sí.
Para mí tú eres como el Ekeko. Ah, sí. ¿Por qué? Por todas las cosas que tengo por acá colgadas. No, no, no. Eres mi amuleto de la suerte. El que hace que todo me salga bien. Gracias. Eso fue muy lindo, sí. Bien. Sigamos. Entonces, el niño le puso los bultos al Ekeko en sus brazos y también en su espalda. Ahora sí, ¿me puedes cumplir los deseos que te pedí? Lo voy a pensar. Ya lo pensé. Ahora sí. Y así, a los pocos días, la granizada cesó. Y nuevamente volvió a brotar alimento de la tierra. Y el niño y su mamá estuvieron muy contentos. Y el niño hizo muchos ekekos y los regaló a todas las personas que necesitaran buena suerte. Y así se creó la costumbre de regalarle un ekeko a quien le deseas un bien. Hacer un regalo. ¿Me prometes que todos nuestros sueños se van a hacer realidad? Eso no lo sé, Lua. Pero vale la pena intentarlo. ¿Y tú? ¿Harás todo lo que esté a tu alcance para que tus deseos se cumplan? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Te gustó esta historia, Lua? Sí, me ha gustado mucho. Como el niño y su mamá van construyendo su felicidad. Es una historia muy bonita. Así es, Lua. Las historias se han hecho para soñar. Pero como ya es tarde, hay que irse a dormir. ¿Vendrás otro día para que conozcamos más historias? Ah, claro que sí, Lua. Solamente tienes que llamarme y yo estaré aquí para contarte una nueva historia. Buenas noches, Lua. Buenas noches, Otto.